representantes de los partidos políticos, compañeros de este instituto que le dan seguimiento a la presente sesión virtual extraordinaria a celebrarse el día de hoy. Antes de concederle el uso de la voz al secretario ejecutivo para que verifique la existencia de quórum legal, me voy a permitir tomarle la protesta correspondiente al nuevo representante propietario del partido Morena. Ciudadano Darbe López Mendívil, protestáis guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado, las leyes que de ellas emanen y cumplir leal y patrióticamente el cargo de representante propietario que el partido Morena os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y del Estado? Sí, protesto. Si no lo hiciera así, la nación y el Estado os lo demanden. Confiamos, señor Darbe López Mendívil, que usted habrá de seguir los principios rectores de la función electoral y contribuirá al fortalecimiento y compromiso del sistema democrático del Estado de Sonora. Sea usted bienvenido a este Consejo General. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias. Antes de concederle el uso de la voz al señor secretario, les recuerdo las reglas básicas que ya todos conocemos de manera puntual para el buen desarrollo de estas sesiones virtuales, entre las que destacan el mantener nuestra cámara de video encendido, nuestro micrófono apagado, hacer solicitud de uso de la voz con esta señal y mantenerla el tiempo suficiente para que tomemos nota de la solicitud de uso de voz y, una vez terminada, apagar de nueva cuenta nuestros micrófonos. En caso de presentarse cualquier situación distinta a la que estamos comentando, también tenemos el teléfono al que debemos de marcar, pero además contamos con el equipo de apoyo y seguimiento a la presente sesión. Señor secretario, en este momento le solicito verificar el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión. Claro que sí, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todos los miembros de este Consejo General. Para efectos de la presente sesión virtual extraordinaria, procederé a pasar lista de asistencia. Por las y los consejeros electorales, consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Presente. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. Presente. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. Presente. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. Presente. Consejero Francisco Arturo Picasagua Tostado. Presente. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Presente. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. Presente. Por las y los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal. Presente. Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea. Presente. Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López. Ausente. Miguel Ángel Armenta Ramírez. Ausente. Por Partido del Trabajo, Ana Patricia Briceño Torres. Presente. Por Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina. Presente. Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez. Presente. Partido Morena, Darbe López Mendívil. Presente. Partido Nueva Alianza Sonora, Carlos Manuel Esquerga Lavís. Ausente. Mireya Guadalupe Peralta Crimpe. Ausente. Partido Encuentro Solidario, José David Alfaro Pagaza. Presente. Partido Redes Sociales Progresistas, Rogelio López García. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Partido Fuerza por México, Giovan Leonardo Mariscal Vega. Ausente. Gerardo Hugo Valdés Ríos. Ausente. ¿Existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión virtual extraordinaria, consejera presidenta? Gracias, señor secretario. Una vez declarada la existencia de quórum legal y en desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de esta sesión, siendo las 18 horas con 9 minutos del día 27 de febrero del 2021, declaro formalmente instalada esta sesión virtual extraordinaria de Consejo General y le solicito, señor secretario, continuar con el desarrollo de la misma. Con gusto, consejera presidenta. El siguiente punto corresponde al número 3 y es el relativo a la propuesta de aprobación, en su caso, del orden del día. A consideración de todos ustedes, consejeros, consejeras, representantes de partidos políticos, por si desearan hacer alguna intervención en este punto del orden del día.
no existiendo solicitud de intervenciones, y pase tomar la votación correspondiente, señor secretario. Claro que sí, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con la propuesta. Consejera Presidenta Guadalupe Tadí Zavala. A favor. Se aprueba por unanimidad, consejera Presidenta, el orden del día. De igual forma, hago constar la presencia de la representante del Partido Nueva Alianza Sonora, Mireya Guadalupe Peralta Crimpe. Muchísimas gracias, señor secretario. De cuenta del siguiente asunto. Claro que sí, consejera presidenta. El siguiente asunto corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Proceda en consecuencia. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Como se propone. Consejera Presidenta Guadalupe Tadí Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba la dispensa de la lectura. Muchísimas gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 5 y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se aprueba otorgar un plazo de 3 días al CE Indalecio Neyoy Alcántar para subsanar las inconsistencias derivadas de su solicitud de manifestación de intención para contender como candidato independiente en planilla al cargo de presidente municipal para el Ayuntamiento de Chojoa, Sonora, en cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, identificada bajo clave SG-JDC-28/2021. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor secretario. A consideración de todos ustedes, integrantes de este Consejo General, por si tuvieran alguna participación en este punto. No existiendo intervenciones, someto a la consideración del Pleno, secretario. Claro que sí, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. De la misma forma. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el presente proyecto de acuerdo, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. De cuenta del siguiente punto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 6 del orden del día y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se atiende la consulta realizada ante este Instituto Estatal Electoral por el C. José Rodrigo Robinson Buscastelo relativa al tema de separación del cargo. Es cuanto, señor. Gracias. A consideración de todos los integrantes de este Consejo General. No existiendo intervenciones, señor secretario, someto a la consideración del Pleno. Con gusto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. En el mismo sentido. Consejera Presidenta Guadalupe Tadí Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. Pasamos al siguiente asunto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 7 del orden del día. Es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se atiende la consulta realizada ante este Instituto Estatal Electoral por el C. Ernesto Roger Munro Jr., relativa al tema de separación del cargo. Es cuanto, José.
De igual manera, a consideración de los integrantes de este Consejo General. No existiendo intervenciones, señor secretario, proceda a tomar la votación. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Gracias, señor secretario. De cuenta del siguiente asunto. El siguiente punto corresponde al número 8 del orden del día y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud presentada por la CEPETRA Santos Ortiz ante este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana relativa a su intención de registro como candidata al cargo de gobernadora del Estado de Sonora. Es cuanto. Gracias, a consideración de todos los integrantes de este consejo, por si desean hacer alguna participación. No existiendo intervenciones, señor secretario, sométalo a consideración. Un gusto, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. En el mismo sentido. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará firma para los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias, señor secretario. En desahogo del punto número 9 del orden del día relativo a la clausura de esta sesión, siendo las 18 horas con 17 minutos de este día 27 de febrero del 2021, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión virtual extraordinaria e instruyo a la Secretaría Ejecutiva a proveer a lo conducente para el debido cumplimiento de lo acordado. Agradezco a todos ustedes su presencia. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos.